Bueno, mi intervención es breve y es en relación a la coordinación que hay con todos los municipios, a la importante labor que están haciendo en materia de educación física, de rescate de espacios deportivos, de iniciación en las disciplinas del básquetbol, el voleibol, el fútbol. Y bueno, mencionar la ardua labor que hace el licenciado Rafael Cuenca en la gestión con los diferentes órganos de gobierno, en este caso con la CENSOL y con la CONADE, para gestionar el recurso que pone la mitad del instituto y la mitad de estas instituciones. Veracruz 2013. El municipio de Veracruz, la licenciada Angelita Pereira Gutiérrez, directora de Desarrollo Social Municipal. Lógicamente, la alcaldesa de Veracruz, licenciada Carolina. El estado de Veracruz se distingue por su buen trabajo en el trabajo deportivo. Vamos a darle un uso importante para todos los entrenadores que tenemos, a todos los promotores deportivos que tenemos en esos espacios. Y esperemos que esos apoyos sigan siendo el Instituto de Acción de Deporte. Un agradecimiento a nombre de todos. Y en esta ocasión, como en el año pasado, nos es grato hacer esta entrega de material deportivo a 9 municipios, donde se van a cubrir 19 espacios para que puedan tener el material los chicos. Yo agradezco de antemano a los municipios que hoy aquí se encuentran presentes, a cada uno de los promotores que operan el programa Rescate de Espacios, CDSOL, CONADE y IBD.